Mi nombre es Luis Edison Maldonado Quinchuquín. Soy indígena de la nacionalidad Pueblo Quichua Otavalo, de Ecuador. Vivo en la comunidad de Cotamo. La comunidad de Cotamo es una comunidad situada al norte de la ciudad del cantón Otavalo. Yo soy de ahí y bueno, soy músico. Soy músico, también tengo mi profesión, soy ingeniero y también comparto la vida en mi transcurso junto con mi profesión, que es lo que me da de comer y justamente también algo para que vaya complementando mi vida, que es la música y la música en flauta. La música que he aprendido es gracias a la sabiduría que mi papá mantuvo. La música que prácticamente yo aprendo es la música en la flauta traversa, un instrumento propio de la región Sierra Norte del Ecuador. Todas las comunidades antiguamente sabían este instrumento. Música de vientos con instrumentos autóctonos propios ancestrales en la música ancestral, en este caso con la flauta de Cotamo. ¿Qué es esto? Es una flauta traversa que consta de 6 agujeros en el cual van los dedos y un agujero en el que se sopla. Es un carrizo que se consigue a las riberas del río Chota. ¿Sí? El río Chota es el límite entre la provincia de Imbabura y la provincia del Carchi. Y no es que recuerdo que mi papá me dijo algo que me llegó muy a fondo, esta investigación e ir cultivando este saber. Esa vez mi papá me dijo que la flauta se estaba perdiendo, que la flauta únicamente tocan los hombres. Si eres hombre, vamos a tocar la flauta. Palabras que no me obligaron, pero sí me llevó al fondo y decir por qué mi papá me dijo eso. Entonces es ahí cuando yo formo parte de este proyecto. Mi papá y 5 maestros más que cabe mencionar, Luis Alfonso Cabascango, Julio Tabango, Segundo Quinchuquí y Mariano Quinchuquí, y mi papá Mariano Maldonado, ellos empezaron este centro cultural con el apoyo de Katza y Julián Pontón. Entonces, dentro de eso, ellos investigaron primeramente los tipos de flautas que tenemos y después qué melodías entonaban. Sin embargo, para ellos fue un trabajo bastante, bastante duro, porque ellos tenían que recordar las melodías y con ayuda de una grabadora fuimos grabando las melodías que se acordaban, poniéndoles un nombre y así también la interpretación de la misma, hasta lograr grabar el sí, en el cual creo que eran alrededor de 120 temas en flautas monótonas, autóctonas, propias que se entonan en la flauta. Entonces es ahí cuando yo ingreso a este mundo de la flauta. El Centro Cultural tuvimos una intervención, una invitación a una reunión del Consulado de Ecuador y de Colombia en Ibarra. Entonces nosotros, un centro cultural de indígenas, como ahorita me ves, con alpargates y nuestras flautitas, todos ahí. Y adentro era un salón grande en donde estaban gentes de alto calibre, como suelo decir. El que nos lleva a esta celebración nos dice para entonar una música como para amenizar esta tarde. Nuestros bailadores, nuestros ayahumas, empiezan a hacer un círculo y todos bailamos el Inti Raymi en esa sala. Y cuando nos dimos cuenta, ese grupo que empezamos con 12 personas, era todo el salón bailando. Las personas con tacos estaban bailando el Inti Raymi en flauta. Entonces, en el centro, cuando estuve en esa inconsciencia, digo, ¿a dónde hemos llegado con la flauta?
O sea, la música sonaba tan bien que tú escuchabas y no tenías escapatoria como para decir no quiero bailar. Entonces, una de las anécdotas más grandes es esa. O sea, ver que la flauta pudo entrar hasta ese nivel. Entonces, una de las anécdotas, o sea, las vivencias más propias fue entrar a eso, a esa sala, a bailar con personas, en este caso, que diría que desconocían la historia de este instrumento. Me produce un sentimiento de, primero, nostálgico, ¿no? El sentimiento al tocarlo para mí, la verdad, refleja mucho. Refleja la vivencia, la resistencia, justamente, y la celebración de esta música. El instrumento viene con su propio espíritu, algo tan vivo que nos acompaña, que está con nosotros y nos llena de, la verdad, de fuerza, de energía. En nuestros momentos tan tristes que uno puede pasar al entender una música, la música nos llena de alegría. El espíritu, el Aya, que está con nosotros, no es un espíritu maligno que nos vino a matar. Es un espíritu, un Aya, parte de la Pachamama, parte de nosotros, que nos vino a ordenar. Diferentes personas, maestros, maestras, nos han dicho, el Inti Raymi no es que yo llego y bailo. El Inti Raymi necesita su tiempo de preparación. La pandemia lo que nos hizo es que nosotros revivamos ese momento. ¿Sí? Nosotros lo celebramos en la casa, pero ¿cómo lo celebramos? Entonces, antes era, tenemos que irnos rápido, vamos a bailar el Inti Raymi en estos sectores. Entonces, esta vez hicimos, todos nos paramos alrededor del fuego que encendimos en el centro del patio, encendimos un fuego grande, y cada uno puso su propósito. Dijo, déjame, bueno, en lo personal dije, los ayas, los espíritus que nos estén acompañando, déjennos disfrutar el Inti Raymi. Si mi momento va a llegar, estoy agradecido. Sin embargo, yo pido respeto para que ustedes nos protejan, nos cuiden y nos den un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto de lo que yo voy a decidir. Entonces, es ahí cuando digo, este ser, esta pandemia, el coronavirus, viene con su, está con, es un espíritu, es un Aya, y me di cuenta que es un ordenador. La pandemia, más que afectarnos, nos ha ayudado a concientizar, a ver qué es lo que tengo y qué es lo que soy y qué es lo que queremos. Ver si el niño quiere cantar, quiere dedicarse a algo, que lo haga. Únicamente nosotros hoy en día no podemos obligarlos y decir, tú, porque yo soy una persona que toca la flauta, tú tienes que aprender la flauta. O sea, no llegar a esa obligación. Entonces, lo único, que lo sientan de corazón y que si él quiere, que lo aprenda. Entonces, lo mismo les justamente hablan los maestros. Los maestros que tenemos, mi papá es artesano, es tejedor, hay otros maestros que son agricultores. Entonces, ellos todos los domingos dicen, es que aquí me olvido de mis penas. Entonces, eso es el mensaje que yo les dejo. Que aprendan un instrumento musical, si no es musical, que se dediquen a algo de la cultura.